Muy buenas noches, honorable Congreso del Estado, diputadas y diputadas. Agradezco de antemano la oportunidad de dirigirme a este honorable Congreso, siendo un alto honor aspirar a tan honroso cargo, el cual será importante en mi vida como ciudadano de Quintana Roo y como abogado. Tengo la experiencia de más de 30 años en el ejercicio profesional en las diferentes ramas del derecho. He estado participando en la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. He sido director jurídico de cadenas hoteleras como Palace Resorts y Sunset Clubs. Ocupé el cargo de vicepresidente jurídico de la Asociación de Clubes Vacacionales de Cancún y he sido tesorero de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC. He impartido cátedra en la Escuela Superior de Leyes de la ciudad de Cancún y he sido director jurídico del área corporativa de la Notaría Pública número 18 del Estado. Ser magistrado es tener la oportunidad de aportar mis conocimientos legales y la experiencia acumulada con los años. He participado como abogado patrono en diferentes juicios en todas las ramas del derecho y ante todos los tribunales del Estado. Lo que me ha permitido el conocimiento y la debida aplicación de las leyes y su interpretación. A través de este ejercicio profesional, me he percatado que en la impartición de la justicia en Quintana Roo se ha avanzado de forma considerable. No obstante, con las reformas de nuestra Carta Magna, que ha reconocido expresamente la importancia de los derechos humanos que todo ciudadano debe tener, es de manifestar categóricamente que el Tribunal Superior de Justicia de este Estado, en respeto de estas garantías, debe implementar un sistema judicial más ético y más humano, para que el ciudadano que demanda un derecho se sienta protegido por esta esfera jurídica. Necesitamos profesionalizar nuestros juzgados haciendo uso de la tecnología de la información y comunicación que hoy existe, logrando con esto la modernización del sistema de justicia, ya que si bien es cierto que se ha implementado tecnología, esta ha resultado inoperante. La logística y métodos de gestión judicial tienen que modernizarse para evitar altos costos de administración y un aspecto visual que hoy tienen los juzgados, debiendo proyectarse adecuadamente la construcción de una ciudad judicial, solucionando con ello tener edificios separados por cada uno de los distritos judiciales, duplicando funciones y altos costos administrativos, entre otros conceptos. Uno de los puntos más importantes es acotar los tiempos de respuesta a las demandas y peticiones de los ciudadanos, quienes reclaman del tribunal una justicia pronta, lo cual considero necesario recordar que de no ser así, justicia que no es pronta, no es justicia. Para concluir, hago referencia a lo que decía Frank Gilpenser, quien manifestaba que de todas las virtudes, la más difícil y rara es la justicia, debido a que por cada justo se encuentran 10 generosos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Cuauhtémoc Bustamante Salgado. ¿Algún diputado desea realizar algún cuestionamiento? Compañera diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Peche, tiene el uso de la palabra. ¿Qué lo motiva a dejar su carrera profesional para integrar al Poder Judicial? Quiero servirle al Estado. Quiero ser partícipe de esta nueva construcción de un nuevo Poder
judicial. Tengo la experiencia, he participado en muchos juicios, he visto los procedimientos desde el punto de vista particular del abogado litigante. Considero que es un momento también de mi edad, tengo 53 años, y de otra forma puedo integrarme a ser magistrado porque soy una persona honesta que siempre he mirado de frente. Nadie me puede cuestionar deshonestidad. ¿Qué opina del paquete de paquetes otorgados a la administración de Roberto Borges? ¿Qué opino qué? Del paquete de paquetes otorgadas por la administración de Roberto Borges. Es que no lo entendí. Sí, no se oye. ¿Qué opina del paquete de paquetes otorgadas por la administración, patentes otorgadas por la administración de Roberto Borges? ¿Qué opino del paquete de paquetes? Paquete de patentes. ¿Qué opino de las patentes otorgadas para notarios? Por el corporativo y notarios, así es. Yo creo que fue una decisión mal tomada, toda vez que hay demasiados notarios ya en el Estado, porque si bien es cierto que ha crecido la población, hoy tenemos los nuevos nombramientos, los cuales no se justifican. Toda vez que las personas que fueron designadas no reúnen mucho los requisitos, la verdad, y es necesario que cuando se designen y se otorguen estas patentes, como ustedes dicen, realmente se haga un estudio y un escrutinio real de los aspirantes a notario. En ese sentido, debe realmente hacerse un examen a todos los aspirantes para ver si reúnen realmente los requisitos que hayan elaborado en la materia, que tengan una experiencia, porque hemos visto que se han designado personas que nunca han tenido experiencia en la materia notarial. Entonces, yo creo que es importante que cuando se realicen esas designaciones, se designen a las mejores personas. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Ramón Javier Padilla Balam. Buenas noches, bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Mi cuestionamiento es el siguiente. El Poder Judicial decidió impulsar procedimientos orales en materia familiar y civil al mismo tiempo que debía enfrentar la implementación del sistema penal acusatorio en el Estado. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Fue acertada esa decisión o se debió apostar por poner toda la atención en el nuevo sistema penal? Y posteriormente, una vez que la infraestructura y recursos humanos estuvieran preparados de manera óptima, iniciar cambios procesales en otras materias. Gracias. Primeramente le tengo que manifestar que la parte penal, teníamos un término que nos lo daba la Constitución, el cual tendríamos que cumplirlo. Entonces, era algo que no podíamos retrasar. Y en la materia familiar y oral, es un reclamo de la sociedad hacer los juicios más rápidos, tener unas sentencias prontas. Entonces, yo creo que no es un error. Lo que pasa es que en la actualidad, cuando vemos que la administración de justicia, pues de otra forma, no es rápida, o sea, y que tenemos problemas en los juzgados, entre el juez de instrucción y entre el juez oral, no se ponen de acuerdo muchas veces, o, como hemos visto, que hemos dado a los jueces de otra forma, por decirlo así, en los convenios transaccionales que antes se ratificaban ante un notario y los juzgados de una otra forma los elevaban a la categoría de cosa juzgada. Hoy ya no es así. Hoy todos los convenios transaccionales se fueron a la oralidad. ¿Y esto qué hace? Pues hace un cuello de botella. O sea, le han restado a la parte de la ratificación notarial. Si dos personas ya fueron y ya ratificaron su voluntad, pues es viable darles de otra forma esa seguridad jurídica también a los que comparecieron ante un notario, para que de otra forma sus convenios transaccionales sean elevados a la categoría de cosa juzgada. De otra forma, hemos creado un cuello de botella en los juzgados, donde se tardan 2 meses, 3 meses, muchas veces en acordar.
señalan las audiencias y una, vamos a tenerlas dentro de 2 meses, 3 meses y 4 meses. Cada vez hay más trabajo y de otra forma los jueces, pues de otra forma no están pudiendo con esta situación. Es importante todo esto. Otra cosa es la solución alternativa de los conflictos. Si no le apostamos una verdadera conciliación y al aspecto del arbitraje, el cual lo hemos tenido ahí, muerto el arbitraje, ¿ya? Es importante que de otra forma la parte del arbitraje se ponga en práctica en nuestro Estado. Porque en otras esferas vemos cómo las empresas a nivel mundial se someten al arbitraje y han solucionado sus conflictos por mucho, y no tenemos la judicialización de esos problemas. Entonces, el arbitraje hoy en día debe implementarse en nuestro Estado, pero bien, como bases sólidas para que de otra forma disminuya la carga de los juzgados. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Bienvenido, candidato. Yo nada más quisiera hacerle una pregunta en cuanto a, ¿está usted de acuerdo con la pensión vitalicia que reciben los magistrados al término de su encargo? Todos los que desempeñan una actividad por el transcurso de los años tienen derecho a una pensión. Y si los magistrados han desempeñado y han reunido los requisitos para una pensión, es por ley que se las debemos de dar. Como es un trabajador, como es cualquier persona que ha trabajado por un tiempo y ha reunido los requisitos para ello, se la tenemos que otorgar. O sea, porque es una retribución a todos esos años que ha dado su esfuerzo en beneficio de esa actividad que desempeñan. ¿Algún otro compañero diputado o diputada? Tiene el uso de la voz el compañero diputado José Luis. Quiero interpretar que la pregunta, perdón, abogado, perdón. Quiero interpretar que la pregunta del diputado iba en función de lo que creo voy a pronunciar. Que tal vez son excesivos las pensiones que tienen ciertos funcionarios, porque de por sí los magistrados son bien pagados. Y la pensión, de alguna manera, va en retribución obviamente a esos años de pensión. Pero creo que hoy en día en México algo que se está juzgando mucho es que aquellos servidores públicos que gozan de buenos salarios o que gozamos de buenos salarios, pues no tenemos tampoco por qué tener durante la etapa de pensión obviamente también una remuneración muy grande. Tiene toda la razón usted. Al final de cuentas es un tema que está establecido en los procedimientos, en los reglamentos y en los tabuladores. Tal vez lo que hay que reglamentar son los tabuladores, ¿no? Obviamente ustedes simplemente cumplen con su ejercicio de funcionario y obviamente pues se tienen derecho a ello. Realmente no es un tema tal vez que ustedes bien expresado, que ustedes puedan evadir o eludir. Más bien es una tarea de nosotros tal vez el establecer tabuladores justos, que también es un tema entre comillas, para que la ciudadanía que hoy no ve en ese tema, valga la redundancia, es un tema de justicia, de que nosotros como dejando la vida laboral tengamos esos salarios tan onerosos, pues obviamente sea algo congruente con la realidad que vive el país. Creo que por ahí va en función, más o menos su reflexión, ¿cuál sería en función de esto? Que todos los seres humanos aspiramos a que al término de nuestra vida productiva, si es que desempeñamos cargos públicos, laboramos para un patrón, tengamos de otra forma los recursos para podernos retirar a nuestra vida de vejez. Entonces yo siento que es una aspiración de todo ser humano a tener una tranquilidad cuando ha cesado en sus actividades laborales o en sus actividades profesionales a través de un órgano, como puede ser un congreso, como puede ser el poder ejecutivo o el poder judicial. Es una aspiración humana. Y no debemos quitársela a todo ser humano, lo que sí debemos hacer regular. O sea, establecer parámetros para que de otra forma sean congruentes al momento de hoy y a las peticiones de la ciudadanía, que de otra forma está cansada de ver arbitrariedades. Y esa ciudadanía es a la que yo estoy representando, a esos abogados
que estamos atrás de la trinchera y que hoy nos han dado la oportunidad de poderlos representar en este Congreso. Si ustedes me dan la oportunidad de servir al Tribunal Superior de Justicia, pondré todo mi empeño. Soy honesto y miro de frente. Muchas gracias. Le concedo el uso de la voz a la compañera diputada Eugenia Solís. Buenas noches. Del que usted quede como magistrado, ¿cuál sería su primera acción para corregir el sistema actual del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo? Uno de los primeros puntos es lo que es la administración del judicial, el cual está en mano ahora de licenciados en administración que no tienen nada que ver con el derecho y que de otra forma en sus decisiones, la verdad, muchas veces no tienen conocimiento de las normas jurídicas y de la ley. Entonces, es difícil que alguien que no sabe derecho tenga la sensibilidad para aplicar procedimientos jurídicos. Eso yo siento que hoy por hoy es una de las cosas que se tendrían que hacer, modernizar ese tipo, hacer acuerdos y quitar ese tipo de situaciones, porque no está funcionando y no creo que la impartición de justicia esté también en manos de personas que no tengan esa sensibilidad jurídica y sobre todo los conocimientos, porque si no saben cómo es el procedimiento, cómo son las cosas, pues difícilmente van a tener esa perspectiva jurídica. Gracias, licenciado. Con fundamento en el artículo 22 del reglamento interno, me permito también, servidor, hacer uso de la voz. Yo creo que todo trabajador tiene derecho a una pensión, pero estamos hablando del derecho de haber. Y ese derecho de haber es el que yo no estoy de acuerdo, en lo personal. Y bueno, es un sentimiento de un servidor y que lo he externado y que considero que no debería de ser. Hay muchos trabajadores que, por supuesto, también merecerían el derecho de haber y no es correcto, pues, para mí en lo personal. La pensión, estamos de acuerdo, por supuesto. Los años de trabajo tienen que ser dignamente justificados para un ser humano, pero el derecho de haber creo que ha corrido con un abuso en muchos de sus rubros. Es cuanto. ¿Algún diputado, diputada que desea hacer uso de la voz? No habiendo más cuestionamientos, se le invita al licenciado Cuauhtémoc Bustamante Salgado ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio de la sesión. Muchas gracias por su intervención, licenciado. Muchas gracias.